Hello, 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 hello. How are you guys? Hello, hello. Good evening. Hello, hello, good night. Hello, teacher. Hi, good Noches. night. How are you guys? Good. Hello. Everything good? Excellent. Everything good? Excellent. Hey, that's good. That's good. Welcome back to a new week. Welcome back, everyone. It's nice to see you again. Mucho gusto de verlos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal de fin de semana? Everything good? Fine. Excellent. Hey, everything. That's great. That's great and perfect. I'm glad to hear that. I don't know why my, just give me 1 second because I should have something here, but I cannot see it. Just 1 second. ¿Me escuchan todos bien? ¿No hay ningún problema con mi audio? ¿No? No, todo bien. Great. Good. It's okay. Excellent. Just give me 1 second because I'm having some troubles here with some other things. I don't know why. Just let me open something here. Let me check it. Just 1 second. I'm having some issues here, but I'm going to fix it. But tell me, how was the weekend? Everything good? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué hicieron? Cuéntenme. ¿A dónde fueron? ¿Qué conocieron? Nothing? Nothing. Nothing? Oh, but that's good too. Es bueno descansar también el fin de semana. Not a problem. Just give me 1 sec here because there are some things that are not good here in my little screen. Just 1 second. And tell me, have you been working in the platform? Have you been working in the platform, guys? Yes or no? Yes. Great. I hope so, because today we continue learning. We continue learning. And for that, it is necessary, right? That you complete it. Give me 1 second, because this is not working for me. Just 1 second. Well, we are going to go like this. Not a problem, not a problem. Okay, so it's exactly 9. So we are going to start now, guys. So let's continue with this. There I go. Okay, I fix it. Okay, guys, so we are going to continue. Welcome back to a new session to everyone. Espero que todos vayan trabajando. Recuerden que yo ya les había mencionado al principio, cuando tuvimos la mini inducción de la clase de cómo íbamos a trabajar, pues les explicaba, ¿verdad? Que este tipo de programa es, usted avanza a su propio ritmo, sí, pero tiene que ser, el ritmo tiene que ser muchísimo más amplio que el mío, ¿verdad? Así cuando yo venga a la clase, usted ya ha visto esto y simplemente venimos a esclarecer dudas, a un mini review, una revisión rápida y practicar. Eso es lo que nos interesa acá, oral speaking, ¿verdad? Practicar el oral, que lamentablemente es la parte que no se puede hacer en la plataforma, pero por eso tenemos esta hora acá, para desarrollar esas lengüitas. Así que ya sabe, tiene que avanzar tanto como pueda, no se preocupe, si va súper adelante, perfecto, no pasa nada, lo felicito, si es así, no pasa nada, entre más adelante, mucho que mejor. Bueno, vamos a iniciar con la sesión de este día. Today is the session number 3. Vamos ya a la sesión número 3. Very good. Mañana terminamos nuestra primera semana. Recuérdense que les mencioné que nuestra semana quedaba un poco partida debido a que empezamos un día miércoles. Así que son 4 días por semana. Así que sí, esta es la sesión 3. Mañana sería la sesión 4. Y con eso damos por finalizada la semana número 1. Bueno, we are going to start then. The topic for today is what's this? Eso es lo que vamos a ver ahora. What's this? ¿Qué es esto? Today we are going to study this and these, it and they. Remember that my name is Emma Lemus. I am teacher Emma Lemus and we are on beginner number 1. Let's start with the class. So, to start today, guys, first of all, I would like to check a vocabulary part.
me gustaría que viéramos un vocabulario acá, que yo sé que usted ya quizás lo identifica, así que voy a necesitar la colaboración de todos y todas to tell me what you see. For example, this one, what's this? What's this? A hairbrush. Hey, that's excellent. It is a hairbrush, a hairbrush. Excellent, hairbrush. I have another one, hairbrush, hairbrush. I have another one. What is this, guys? Well, this is actually a plural, so I'm going to change the question. What are these? Case. 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 Very good, very good. Thank you so much. The correct pronunciation for this word is? The case. Ah, very good, thank you so much. Case. Thank you so much, very good. Just to help you with the pronunciation, the correct pronunciation for this word is keys. Yeah. Keys. 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 Very good. Keys. Ajá, excellent. Se oye como a beso. Like keys, right? But the other one is kiss. 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 Keys. Kiss. Kiss. Very good. It's very, very similar, to be honest. Es muy similar. El sonido es porque es uno largo y el otro corto. Esa es la gran diferencia. But good observation. Ajá, I have another one. What about this one? What is it? Eraser. Eraser. Great. Eraser. 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 Very good. Eraser. Excellent. Thank you so much. I have another one for you that maybe you know. What about this one? What's this? Book. Book. It's a book. Book. This book. Great. I see that you know the words. That is excellent. I have another one. What is this place? University. University. Excellent. That's great. It is a university, right? University. This is a word that you know. And I have a last one. I have a last one for you. What is this? Pencil. University. What is this? Pencil. It's pen. 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 Pen or pencil? It's a pen. 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 Pencil, lápiz. Excellent, very good. In this case, it's going to be a pen, right? A pen, because pencil means lápiz, but pen is lapicero. Excellent, guys. Okay, I have these words. Yo sé que ustedes han visto más por ahí en el manual, but these are just examples. Esos son algunos ejemplos porque para los que ya pasaron por esta parte, también en esta parte vamos a hablar del artículo indefinido a o an. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poco de eso en la clase anterior del jueves? Que alguien me preguntó, teacher, what is the difference between a or an? What should I use? ¿Cuál debo usar? What should I use? Entonces yo ahí les expliqué un poquito, pero ahora vamos a retomar ese tema como parte del contenido de la plataforma. A ver, for example, I have hairbrush. Si yo quiero decir que es un hairbrush, voy a utilizar el artículo definido a o an porque solo es uno, right? Y recuerde que el artículo indefinido a o an solo me va a servir para cuando yo estoy hablando de cosas singulares, o sea, solo una cosa, solo entonces lo voy a usar. Entonces, ¿cómo puedo decir es un peine, un hairbrush? How can I say it? It is a hairbrush. Podría decir, good, thank you so much. Podría decir, por supuesto, it is a hairbrush. O por ahí escuché un this is también. This is a hairbrush. Lo que quiero enfatizar, y ustedes lo ven en color amarillo ahí, es que cuando se trate de un artículo únicamente, vamos a utilizar a. ¿Ok? O an. Ya vamos a ver. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre usar a y an si significan lo mismo?
Si comienza con consonante o con vocal, la palabra. El sonido. El sonido. El sonido. Very good. Eso es bien importante. No es tanto del spelling, de la escritura, sino the sound of the pronunciation, right? Tengo que saber bien cuál es el sonido siguiente de mi siguiente palabra para yo poder decidir si es a o an. Según cómo escucho, según cómo se pronuncia la palabra, debo escoger entre a o an, but the meaning is the same. El significado es el mismo. What about the next one? Keys. Quiero decir que son llaves. How can I say it? Keys. What? They are. Excellent, very good. They are keys. ¿Qué pasó aquí? Porque no puedo decir they are a keys. Why not? Somebody. Very good, very good. Recuerden que el a o an significa uno o una, pero si yo tengo un plural, no se puede utilizar. Entonces, en este caso, que keys son plurales, no puedo decir they are a keys, porque tampoco tiene sentido. Solo voy a decir entonces, they are keys. Very good, excellent. They are keys, son llaves. Entonces, siempre y cuando usted vea una palabra en plural, nunca va a usar a o an. Esa es como una regla universal. So, we are going to continue. I have here, what about eraser? Eraser. It is an eraser. An eraser. Is a eraser. Sí. It is an eraser. Sí. An eraser. An eraser o a eraser? An eraser. An eraser. Great. Fantastic. In this case, eraser starts with the sound, of a vowel. Empieza con sonido de una vocal. Eraser, eraser. Entonces, obviamente, si empieza con sonido de vocal, voy a utilizar an eraser. Great. What about book? Book. A book. Sería. This book. Is a book. This is a book. This is a book. It's a book. Great. Fantastic. Very good. There you go. What about the next one? University. University. An university? Or a university? A university. A university. Okay, I think I have half and half. Creo que tengo la mitad diciendo a university y tengo la otra mitad diciendo an university. An university. Pronuncien university. No es university. Una consonante. University. Con consonante. University. University. Por ahí va. La mayoría ahora sí ya creo que ya captó ahí. Bueno, esa es una palabra con la que tengo que tener mucho cuidado. Es cierto, la escritura empieza con una vocal, pero la pronunciación es diferente. La pronunciación no empieza con una U, empieza como con una Y. University, o sea, una consonante. University, no digo university. Si la pronunciación fuera university, entonces sí fuera an, pero como no es university, sino university, entonces tiene que ser with a letter A. No, a university, porque el sonido de esa U es como una consonante y no una vocal. A university. Esto es como de esas excepciones que hay que aprenderse. A university. Great. What about the next one? I have a pen. A pen. It is a pen. Great. It's a pen. Fantastic. Very good. So in this case, I'm going to say it's a pen. Why? Because it starts with a letter P.
P, a consonant sound. A pen, pen. Okay? So, if you, do you have a better idea now between the difference between a and an? A better idea? ¿Ya tienen una mejor idea de cuándo vamos a usar a y cuándo an? Yes, or todavía hay dudas. Si hay dudas, siéntase libre de preguntar. Not a problem. No? Excellent, that is great. It's okay. Perfect, thank you so much, guys. Ok, bueno, voy a hacer una recapitulación rapidito, solo para, por si acaso, recuerde, A, si el siguiente sonido empieza con una consonante. An, si el siguiente sonido empieza con una vocal. No tanto la escritura, sino the pronunciation, how you hear the sound, ok? La pronunciación. Very good. Ahora bien, I want you to think about one example using a and one example using an. Quiero que piense en un ejemplo usted aplicándolo en una frase, en una oración, en donde utilice el artículo a o an. Por ejemplo, yo puedo decir, it is a cell phone. It is a cell phone. Piense en un ejemplo usted, uno con a y uno con an. Si no conocen mucho con an, se pueden repetir las que los compañeros mencionen. No hay problema, yo sé que no hay muchas que de pronto conozcan. Quienes quieran participar, remember, raise your hand, and that way I can choose you. Levantan la mano los que quieran participar y yo con gusto voy a ir escogiendo por ahí, ¿ok? Not a problem, not a problem. Eso no pasa. Be careful with the microphones. Por ahí alguien creo que lo tiene encendido. No vaya a decir que salga información que no tiene que compartir de pronto. So just be careful, be careful. Remember, two examples. One with a and the other one with han. Go ahead. I have an umbrella. Who's that? ¿Quién me habla? Sorry. Remember, raise your hand porque tengo a varios acá y no vaya a ser que no identifique quién me lo está diciendo. Levanten la mano, yo voy a ir escogiendo, no hay problema. Ya tengo los primeros voluntarios acá, así que voy a empezar. Recuerden, son dos ejemplos, uno con A y el otro con A. Veamos Daniel Eliseo. Good night. Hello. This is an orange. An orange, good. It's a computer. Perfect, Daniel. Thank you so much. That was perfect. Thank you. I continue with, si hay de pronto, perdón que interrumpa esto, ¿verdad? Pero si hay de pronto alguna palabra que algún compañero dice, usted anótela si no la conoce. Por ejemplo, ahí dijeron orange, orange. Muy buena palabra. Naranja. I continue with Marvin. Go ahead, Marvin. Con ejemplo con A sería it's a car. Good. Ejemplo con A sería it's a student. It's a it's an student. Es un estudiante. No, student. A student. Student. ¿Con okay. ¿Con qué inicia? Student. Es... Great. Ah, con el, sí. Ajá, no es student, ¿verdad? No, student. Ajá. But good try, student. Very good. Tal vez piensa en el, con el an y me lo dice luego, Marvin. No hay problema. Ok, ok. Great, thank you so much. I continue with Marcela Medrano. Hi, good evening. Hi, how are you? I'm fine. Great. I have a big bed. A big bed? Okay. I wanna. I want a bicycle. I want a bicycle. Yeah, yeah, it's okay. And what about Anne? No, Jeff, si quiere le doy un momento y luego regreso con usted. ¿Le parece? Okay, not a problem. Thank you so much. I continue with Blanca Cecilia López. Sorry, Blanca Silvia López. Go ahead, Blanca. I listen to you. Okay, my simple. It's
a table. It is a table. Y con an sería, it's an umbrella. Excellent. It's an umbrella. An umbrella. It's a table. Perfect. Thank you so much. I continue with José Roberto Medrano. José Roberto, are you there? Hola, hola. Hi. Perdón, se me había perdido para darle un mute aquí a esto. Ok, okay, con A sería it is a ball. It is a ball. Y con an sería it is an apple. An apple, excellent, José. Very good, thank you so much. I continue with Juan José Pineda. Hello. Hi. It is a house. They are an apple. Al mismo que Roberto. It is a house. ¿Y cuál es el otro, perdón? They are an apple. Can you repeat that? Casi no le escucho el principio, Juan José. They are an apple. ¿Por qué they are? De esas. Pero recuérdese que el artículo indefinido significa uno y una. No se puede en plural. Entonces, ¿cómo me quedaría? Como it is an apple. Excelente, Juan José. Lo felicito. It is an apple. That is perfect. Thank you so much, Juan. I continue. I have Hugo Ernesto. I want to eat an apple. I have a computer. Excellent, Hugo. That's good. That's good. Very good job. Good examples. I continue with Cecilia de Pérez. Hi. It is a cat. It is a cat. Mm-hmm. It is an animal. It is an animal. Very good. Great example. Animal. Perfect. Thank you so much. I continue with Laura. Laura Majano. Hi. Hi. It is a avocado. One more time, please. It is avocado. A o a. Avocado, avocado o aguacate. Avocado. Ajá, pero ¿cuál es el artículo? Perdón. ¿Cuál es el artículo que está usando? No logro distinguirlo. A o an. It is a. But avocado, so sorry to interrupt you. Avocado starts with a vowel sound. Inicia con un sonido vocálico. ¿Cuál sería entonces? A o an? An. Excellent. It is an avocado. An avocado porque empieza con vocal. Muy bien. ¿Y el consonante? It is a car. It is a car. That is perfect. Thank you so much. Great. Hi. Hello. Okay, so I'm going to continue with Raquel Eunice. Raquel, are you there? It is a dog. Great. It is an office. Very good. An office. Excellent, guys. Listen, because of the time, por el tiempo, ya no puedo escucharlos a los demás. So sorry about that, but thank you so much for those who try to participate. That was great. Ya vamos a hacer otro ejercicio y tal vez pueda escuchar a los que aún no han participado. Si gustan, dejen la mano ahí elevada y yo los escojo en la siguiente actividad que hagamos. No hay problema. So now we are going to continue doing this exercise to practice a little bit more. The name of the exercise is, what are these things? ¿Qué son esas cosas? What are these things? So look at the picture. Look at the picture that I have there. I have a desk with some things. Tengo un escritorio ahí con algunas cosas a la par, encima. Take a look at the pictures. For example, for the number one, what is that? The number one, what is it?
It's a bag book. It's a bag book? A bag. It's a bag. It's a bag. Okay, I will say it is a backpack, mochila, backpack. Only bag puede ser solo como una bolsa, right? It is a backpack, backpack. That is the number one. Si se fijan, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, until 8. Tengo 8, hay 8 artículos. Traten de ustedes hacer oraciones similares a la que yo he hecho. Y luego a los que ya tengo por ahí 4 con la mano levantada, ustedes van a ser los primeros 4 para participar. Quiero ver. Ok, ya tengo 4. Creo que voy a necesitar 3 more to participate. Quienes quieran, tengo 3 espacios. Look at the picture and decide. Be careful with a o an, a o an. Néstor, vi que me ha escrito ahí en el chat. Si quiere participar, tiene que levantar la mano. Utilizando la aplicación para que su manita se vea así en lo alto y yo lo pueda identificar acá. En el chat, lastimosamente, no puedo tomarlo en cuenta porque no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. No vaya a ser que se me llene por ahí los cupos. Recuerden lo que ya hemos hablado. Yo creo que ya tengo hasta más de 8. Voy a ir seleccionando los que tenga ahí, ¿verdad? Recuerden que cuando vayamos a hacer esta clase de ejercicios, cuando yo digo levantar la mano, no es que así, ¿verdad? Teacher, aquí en la cámara. No, right. Sino, miren, Marcelo puso una cara de, oh my God. Very good, very good. Entonces, es que levanten la mano virtualmente, así como lo tienen sus compañeros. Ahí hay diferentes emotes que pueden utilizar. Pero si usted quiere participar o tiene alguna pregunta, puede levantar la mano ahí y yo con gusto le doy la palabra. Veamos, voy a empezar con los voluntarios que ya tengo, ¿ok? Porque creo que hasta son de más. Y lo siento si dejo a alguien allá afuera, solo tengo algunos. Veamos, let's go with the number 2. I'm going to choose Hugo Ernesto Navarro. Quizás tengo hambre. Sorry about that. Vamos, Hugo. All right. It's lunch time. No, yes. It's not lunch time, right? It's dinner time. Very good. Go ahead, Hugo. Ready. It is a tablet. The number it 2? Is... No, but number 2. Number okay. 2. It is a backpack. No, it that is a computer. Okay. It is okay. A... Wait, only one, solo uno. All right. Démele chance a los demás que todos quieren participar. Well, thank you so much. Hugo nos dijo la number 2. It is a, he's excited, está bien emocionado, that's good, yes. Good, I like that, very good, Hugo. Ok, sorry que le corté las alas, pero para escuchar a los demás compañeros, no se preocupen, ahora vamos a hacer más práctica, así que ya quiero ver esas energías. Bueno, el number 2, yo le puse laptop, ok, también podría ser una computer. Computer. Computer or laptop, it's okay. Very good. I go with the number 3. For the number 3, just one second. I need Laura Majano. For the number 3, what is that? Laura Majano? Hola, ¿me escucha? Hola. Sí, la escucho. It is a bag. The number 3. Perdón, es que no veo la imagen, está bien pequeña y estoy desde el celular. Oh, really? It is an umbrella. Excellent, Laura. Thank you so much. That's great. It's an umbrella, an umbrella, because it starts with the sound of a vowel. Empieza con una vocal. So I'm going to continue the number 4.
Ayúdenme con sus micrófonos. Únicamente tiene que tener encendido el micrófono la persona que va a participar, ¿ok? Dejemos lo que piensen. Veamos, Juan Trejo, the number four. Juan Trejo, number four. Yes, it is a wallet. Hey, that is great, perfect. It's or it is a wallet. Thank you so much. So I continue, number five, Kenia Sanchez. It is a dump. It is a dump? Dump. Yeah. Dump is a little bit bigger. Es un poco más grande. Es como un basurero municipal. Oh, okay. So I would say waste basket. Este es más pequeño de los que tenemos en la casa. Waste basket. Waste basket. And this is the word that you have on the book, I guess. But thank you so much. That was a nice try. Thank you so much. I continue. Number six, Jonathan Rodriguez Flores. It is a table. Number six. Ah, number okay. Six, it is a table. In this case, it's going to be tablet. Tablet is okay because table is mesa. Ah, okay. Very good. That was great. Thank you so much. Let's continue. I have the number seven, Maritza Beatriz Salazar. It is a book, a notebook. Ah, excellent. Very good job. It is a notebook. It is a notebook. And the last one, Marcela Medrano. Hairbrush. Can you repeat that, please? It's a hairbrush. Very good. Excellent. The correct answer is that one. It is a hairbrush. Perfect, guys. Congratulations. You did an excellent job. Okay, keep on working. No sé si hay alguna duda todavía entre diferenciar cuándo voy a usar a y an. Is there any doubt? ¿Alguna duda? No? No? Everything clear? Yes? Excellent. Very good, guys. Excellent. Just give me a second here. Okay. So we are going to move on. Vamos a continuar, ok, con un poquito más de contenido. I hope that there are no more questions about this. Acuérdense únicamente que el a o an solo lo vamos a ocupar con singulares. That is very important. Y por singular me refiero a un artículo. Si hay de dos artículos en adelante, entonces no puedo utilizar a o an. Es igual que en el español. So let's continue. Now we have a second point, tenemos un segundo punto, and that is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns. Esos son these and these. Do you know the difference between both of them? ¿Conocen la diferencia entre esos dos demonstrative pronouns? What is it? El these. When it's singular. Es singular. Y el this, sí, es varios. Is when... Que están cercanos. Okay, ambos cercanos. Ambos cercanos, ok. Por ahí mencionaron puntos muy importantes. Sí, es, ambos tienen que ser cercanos. Uno es, se refiere al singular y el otro al plural. Very good. Veo que estamos trabajando en esa plataforma. I love it. Me encanta. Good, good, good. Ya les muestro. Okay, as they mentioned, okay, these are to express close to the speaker, okay? Estos son para hablar de cosas que tengo cerca, okay? Cerca, next to me, a la par mía, cerca. Y esos son in singular, o sea, una cosa que está cerca mía, yo puedo decir this. Y varias cosas que están cerca a mí, voy a decir these. ¿Hay una diferencia en pronunciación? Sí, este es más corto. El sonido de la I acá es corto. This. Pero este hay dos. El sonido de, es una I la que se pronuncia, es más larga y esta S tiene que sonar como Z porque está entre dos vocales. Entonces, this. That is like the main difference, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado con esa pronunciación porque a veces la pronunciamos igual y no es igual. This, only one. But these,
They are two or more, dos o más, ¿ok? So, singular, plural, toda la vida para cosas que están cerca de mí, ¿ok? All the time, close to me, this and these. Practíquelo en casa, these. La lengüita tiene que vibrarle un poco, these, these. Excellent. Let's see some examples and how to use them. For example, I have this short conversation. ¿Cómo puedo usar esto? Sencillo. I can say, this is a short conversation. Wow. What? ¿Qué voy a usar ahí según ven en la imagen? This. What's this? Very good. Porque solo tengo una cámara, ¿verdad? Only one. What's this? ¿Y qué contesto? It is camera. Solo it is camera. No se le olvide algo. A camera. Ah, very good. It's a camera. Camera. It's a camera. Camera. Se escribe igual que en español, pero la pronunciación es diferente. It's a camera. It's a camera. Y la otra persona le contesta, it's very nice. It's very nice. Okay, so that is when you want to ask about something singular. Cuando usted quiere preguntar por algo singular. Por ejemplo, yo tengo acá este lapicero, this pen. Can you see it? Yeah. Bueno, si lo acerco, desaparece. Miren, I can make magic. Miren, hago magia, ¿eh? Lo desaparezco enfrente de sus ojos. Okay, so si tengo, ahí está. Si tengo este pen, ¿cómo puedo preguntar? ¿Cómo pregunto? Hey, what's this? ¿La respuesta? It's a pen. Very good. Les pregunto de nuevo, guys, what's this? It's a cell phone. It's very nice. Thank you so much. Okay, ahora todos quiero que, bueno, para este tema gramatical, tenemos que tener todos la cámara encendida para que todos podamos vernos, ¿ok? Entonces, active ahí que su cámara, que todos logremos verlo. Voy a necesitar voluntarios para poder hacer esta práctica. Seleccione un artículo que tenga ahí cerca suyo. Puede ser un lapicero, a pen, like a, I don't know, a pillow, a cell phone, headset, everything. Ahorita solo que sea singular, ¿ok? Para que no nos confundamos, solo singular. A ver, ¿quiénes quisieran hacer la práctica de la conversation? Siguiendo la conversación tal cual y como está ahí, solo que con la diferencia que tenemos que ver la cámara de nuestro compañero para ver qué artículo me está enseñando, ¿ok? Very good. Veamos, ¿quién quisiera iniciar? Ok, tengo por ahí a, vean todos a José Roberto. Voy a escuchar a José Roberto y Maritza, usted le va a contestar a José Roberto. Ok, José Roberto. Vamos. Okay. What's this? Acérqueselo a la cámara que no lo distingue. It's an eraser. It's very nice. Great, that was fantastic. A blackboard eraser, that was fantastic. Thank you so much, guys. That was good. Very, very good. Me encantó. Veamos. Ahora voy a continuar siempre con Maritza. Ahora ella es la que va a mostrar el artículo y se lo va a enseñar a Jonathan Rodríguez. ¿Ok? Jonathan, fíjese en Maritza. A ver, veamos. What's this? What is that? It's like a, ¿qué es? ¿Es una taza o un vaso? Yo no logro distinguir. Sorry, termo. Termo. It's like a thermic. Ajá. A glass. Like a glass, yeah, could be a glass. Yeah, something like that. Very good. Dígale, it's a glass. It's a glass. Yes. Very good. Yeah, that's okay. Very good. Lo importante es la práctica. Don't worry. That was perfect. Thank you so much, Maritza.
I continue now with Jonathan. I continue with Jonathan. Look at Jonathan. And Marvin, look at Jonathan. Jonathan tiene el micrófono apagado. Oh, ah, no había visto el artículo, pero ya lo vi. That's good. Vamos, Jonathan, dígale. What is? It's a shoe. It's a shoe. Very good. Shoe. Excellent. That was perfect. Very good, Jonathan. Thank you so much. Ahora sí, continúo entonces con Marvin. Y veamos, Flor de María. Look at Marvin, Flor de María. Look at Marvin. What this? It is a memory. It could be, it's a memory, pero hay una palabra específica para esa. ¿Cuál será? It's a USB. Yeah, sería bien como en español, ¿verdad? Decirle así. USB. Sería USB, pero la palabra correcta, creo que está en el manual, no estoy muy segura si la han visto, pero es flash drive. Flash drive. Sí, ahí está, right? It's a flash drive. Flash drive, but that was perfect. Ok, me voy a quedar con Flor de María. Flor de María, no me vaya a bajar la mano. Ok, vamos a continuar con esto, pero ahora voy a cambiar un poquito. Ya vieron cómo lo hicimos con el singular, right? But now, quiero que escojan algo que sea like plural. Porque vamos a preguntar, vamos a cambiar un poquito. What are? What are? ¿Y qué voy a decirle ahí? This or these? Which one? These. Very good. What are these? Excellent. What are these? Tráeme dos lápices. Be careful with the microphone. Dos lápices, tráeme de los nuevos. No, no tienen que ser nuevos, Flor. Pueden ser usados. Pobrecita Flor. Bueno, veamos, vean cómo entonces también en mi respuesta va a cambiar. Cuando yo diga what are these, ya no voy a decir it is, porque it is solo es uno, ¿verdad? Sino que aquí voy a decir they are. Entonces, por ejemplo, aquí en las cámaras, por ejemplo, they are cameras. Otro punto importante es que vea el nombre, ahí donde dice cameras, le he agregado una S. ¿Por qué? Por el plural. Excelente. Because it's plural. Muy bien. Entonces, dos factores que tengo que tener muy en cuenta. Si es plural, desaparece el artículo a o an. Primer punto. Segundo punto, al objeto tengo que agregarle una S porque estoy hablando de plurales. ¿Ok? Y luego, pues, they are great. Bueno, vamos a continuar. Voy a tener por ahí a Flor de María. Veamos. Déjenme ver aquí mis participantes. Veamos, voy a tener a Milagro de Los Ángeles. A ver, Flor de María indica el artículo y Milagro de Los Ángeles, ahí look at the things. Wow, what are these? Milagro de Los Ángeles. Ahí está. Pensé que se me había quedado congelada. Buenas noches. Hello. ¿Milagro? Perdón, se me cortaba. Sí, creo que tiene por ahí un poquito de problema con el inter. Sorry, Milagro. ¿Podría repetir? Creo que hay una... técnica. They are pencils. Excellent, very good. They are pencils. They're great. Excellent. Thank you so much, Rosa María. Excellent. Very good. Voy a continuar entonces. Recuerden mostrar el artículo. Estamos con plurales ahora. Tengo todavía algunos voluntarios por ahí. Veamos, voy con... Milagro muestra el artículo y le contesta Marcela Medrano. Vamos.
Téngamele paciencia ahí en Milagro, porque pues sí, ¿verdad? Ya saben que el internet no nos está ayudando. Yo le entiendo, Milagro, no se preocupe. Creo que se nos quedó congelada totalmente ahora. Yeah. Bueno, quizás ya se va a incorporar. Bueno, entonces voy a empezar con usted, Marcela. Con usted vamos a iniciar. Usted enseña su artículo y Cecilia Romero le va a contestar. A ver. Marcela y Cecilia. What are these? Maybe lipsticks, yeah. Uh-huh. Okay, son lipsticks, Cecilia. Le ayudo por ahí. Tiene el micrófono apagado, Cecilia. Perdón, es cierto, no me había fijado. Va, entonces, these are lipsticks. Ella ha hecho una variación. Podría decir these are lipsticks o podríamos decir they are lipsticks. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Very good. Thank you so much for you too. Thank you. That's great. Continúo con Cecilia y lo va a hacer con Fátima de Pacheco. Vamos. Show your products. Show your products. El micrófono, Cecilia, please, the microphone. What are these? Sorry, go ahead. They are rulers. They're great. Okay. Excellent, very good. El estudiante A casi siempre se les olvida decir, they're great. But that was good, very good, thank you so much. Veamos, tengo unas dos últimas voluntarias acá. Tengo de nuevo a Flor de María Sura. ¿Ya? ¿O levantó la mano de nuevo, Flor, o yo me equivoqué en bajar su mano? ¿No? Ok, bueno, veamos, tengo entonces a Cecilia. Creí que la tenía bajada. Ah, ok, no era problem, Flor, no se preocupe. Tengo a Cecilia de Pérez y necesito un voluntario para que me ayude con ella. Thank you so much. Ya tengo por ahí a Carlos. Veamos, Cecilia, con Carlos Alberto. Go ahead. Ah, very good. Very good. Un poquito más arriba, Cecilia, que casi no se ven. Ahí están, mire. Muy bien, ahí están, ¿ve? Ahorita sí hasta yo la veo. Pregúntele, Cecilia. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí, ahora sí. What are these? They are keys. Very good. Excellent, very good. Miren, ya le cambió al final. I like it a lot. Okay, guys, that was perfect. Thank you so much. Do you have any question about this? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Vamos a hacer una práctica, así que les recomiendo algo y se las voy a enseñar de nuevo, permítanme. Vamos a hacer una práctica, ok, vamos a trabajar en grupos para poner en práctica un poquito más individual, ok, con nuestros compañeros esto. Así que les recomiendo que le tome una foto a la conversación, tómele una foto a la primera conversación. Recuerde que esa conversación es para cuando utilizamos un singular. ¿Ya todos tomaron una foto? Yes, no? Tomen una foto del singular o una captura de pantalla. Este es para el singular. Tenemos la conversación también para el plural. Ahorita se los muestro. This is for the plural form. También tómele una foto a esto porque le va a servir. Recuerde, todo eso lo usamos siempre que sea un artículo que está cerca de mí. Nada lejos, cerca de mí, que yo tengo, ¿ok? Tratemos de utilizar artículos, sobre todo que hemos visto en la unidad. Creo que han visto pen, backpack, cosas sencillas, ¿ok? No le vaya a querer traer el refrigerador al compañero para que trate de adivinar, ¿ok? You can be hurt, se pueden lastimar, ni tampoco jalen el sillón, that's too difficult, ¿ok? O a la cocina, I don't know,
Yo ya sentía que alguien venía jalando la cocina por ahí para enseñarla. Be careful, be careful. Ok, guys, entonces ahí espero que todos hayan tomado ya foto. Tenemos la conversación cortita de singular, la conversación cortita de plural. ¿Por qué les decía esto? Because now we are going to practice. We are going to have a speaking practice, ok. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hice aquí con algunos voluntarios. Usted lo va a hacer con una pareja. Vamos a trabajar en pareja. La actividad dice, just one second. Choose three items you have at home. Show them to your classmate and ask questions as in the previous practice. Dice entonces, escoge tres artículos que tengas en casa. Ya como les mencioné antes, artículos bastante sencillos y si se puede, que sean del vocabulario que hemos estado estudiando. Se los muestra a sus compañeros tal cual lo hemos hecho ahorita, así que todos necesitan tener la cámara encendida. De todas maneras, recuerden que es un requisito. Y entonces usted hace las preguntas, así como en la conversación. What's this? It is a o an, según lo que le digan. What are these? They're o these are, ok, cualquiera de los dos. Ojo, yo ahí tengo tres artículos. ¿Me ayudan con sus micrófonos? Todos asegúrense que tengan su micrófono apagado, por favor. Gracias. Thank you so much. Ok, yo puse tentativamente tres artículos, ¿verdad? Tres artículos, pero vamos a tener aproximadamente unos 8, 9 minutos por ahí así. Así que probablemente tres artículos lo digamos rápido. Todo dependerá de su pareja y de usted. Si usted termina los tres artículos súper rápido, entonces escoja más artículos y siga practicando. La idea es que no se quede callado, ¿ok? Sino que practique. En este momento los voy a mandar a los grupos. Solo denme un segundo por acá. Veamos cuántos tenemos. Ok, verify. Me va a quedar un trío por ahí porque estamos sin parejo. Así que un trío. Just one second. Recuerde, lo mismo que hemos hecho ahorita, lo tiene que hacer. Here we go. Just one second. Déjenme ver que todos estemos ahí con compañero. Cualquier dificultad que tenga, me lo reporta y yo con gusto le ayudo, ¿ok? Vamos a ir entonces ahorita, voy a iniciar. Recuerde, no se salga del breakout rooms que tiene con su compañero. Si usted ya terminó, siga practicando. Yo me encargo de traerlos todos al mismo tiempo acá al salón principal. No se preocupe por eso. Les voy a mandar ahorita a todos la invitación. Solo denle a aceptar y empiezan a trabajar. Voy a pasar supervisando por ahí. Here we go. Ahí está, perfecto. Very good. Great, great. Por ahí ya muchos están aceptando. Thank you so much. Esperen a sus compañeros, no me los dejen solos. Great. Los demás. A todos les he enviado invitaciones. Tienen que darle a aceptar a la invitación para poder hacer la actividad. Just click on yes. Néstor Amilcar recibió su invitación. Y Alexis Balmore. Ah, oh, very good. Alexis recibió su invitación. I hope so. Great. Hola. Hi. I want to listen to you. Me gustaría escucharlos. Piensen que no estoy aquí. Okay. Hola, Carlos. Tu micrófono creo que estaba desactivado. René Antonio. Ah, perdón, what? René. This. René, no tengo tu pantalla. Ah. It's a car. ¿Me escucha, Juan José? Ahora sí, René. It's a car.
toys. It's a car toys. Very nice, very nice. Ahora viceversa, ahora viceversa. Ahora. La pregunta. What's artists? What's artists? They are toys. Excellent. Very good. It's a nine. Perfect. That's perfect. Very good. Ahora Juan José. Perdón, Carlos. Voy a mostrar así. El problema. La pregunta. Sí. What is? Is a computer. Yeah, correcto. Great, great. Le puedes very decir nice. Great. Okay, very good. Great. Continuemos haciéndolo, okay? Recuerden que cuando digan el artículo, it is important to say great, nice, good job, okay? Digámosle al compañero, bien, great, good job, okay? Me voy entonces, sigamos bye, practicando, bye. Okay? Sigamos practicando. Bye bye. Gracias, gracias. What is today? They are mouses. Yeah, see, good. Yes, night. Yes. Stay great. Tienes otro objeto. Very nice. Yes, it is a rule. Okay. Uno plural sería, ¿verdad? Sí. What are these? One moment, please. Okay. Phone charger. Phone charger. They are phone chargers. Okay. That's great. What are these? They are rules. Pronunciation, rulers? Teacher. Rules. Rulers. 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 Yeah. They are rulers. They're great. That's okay. Great. That's great. That's great. Great. Okay, guys, fantastic. Los felicito. Lo están haciendo súper bien. Okay, let's continue. Todavía tenemos por ahí unos minuticos, así que hay que continuar, okay? Great. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Hi, teacher. Yo intentando decir hi y no se ve mi mano, miren. Ah, sí. Okay, guys, I would like to hear the ideas that you have. Go ahead, me gustaría escucharlos. Ah. Cecilia, what are these? They are a control remote. Remote control, remote control. Remote control, very good, remote control. Mm-hmm. Excellent, that's good. Uh-huh. What are these?
They are keys. Great, great. Thank you. Very good, guys. That was fantastic, fantastic. Excellent, excellent. So any question? No, no questions? No question. You ended? ¿Ya terminaron? You ended? Yes. Hello? Guys? Can you listen to me? Se congeló. ¿Me congelé? Perdimos, teacher. I'm here. Hoy sí. Sorry. Creo que el internet ahorita dijo, ay, ya no quiero. No, but that was good. That was good. Los felicito, lo hicieron muy bien. Creo que tenemos unos 30 segundos para hacer uno último. Hagan uno último y ya vamos a regresar al salón principal, ¿ok? Thank you so much, guys. Bye bye. Hello. Teacher. Welcome back. Hello, hello. Hi. Thank you. Ya van a regresar todos, ¿ok? Ya les mandé ahí para que regresen. Solo vamos a esperar un momento que todo el mundo regrese. I think everybody's here. So how was it, guys? Hello. Las reacciones que tiene mi máquina no me da de levantar la mano, solo me da aplauso. Luz verde, un corazoncito, una alegría, una sorpresa y una celebración. Entonces, cuando quiero participar, no sé cómo levantarle porque solo esas reacciones me dan. Ah, comprendo, Jenny, qué extraño. Donde dice participantes, de leí y a la abajo, en la, dice right hand, en la esquina inferior derecha, dice right hand. Donde dicen reacciones también está, donde están todas las caritas. Ah, muy bien, gracias. Y donde están los tres puntos, tiene una variedad hasta para mandar comida, por lo que no hemos cenado, lo que ya cenamos, queremos un postre. ¿A dónde tienen para mandar comida? ¿A dónde? Ahorita busco donde me interesa. Veamos. Un postrecito. Un postrecito con café no caería bien, ¿verdad? Sí. Jenny, podemos pedirlo. Uber en los tres puntitos es que a mí solo me da seis reacciones y no me da más. Ayúdenme ahí para quienes sepan de las reacciones. Yo lo voy a mandar la imagen al WhatsApp del grupo para que les quede. Sí, porque a mí sí, que de hecho es la segunda que me aparece en los tres. Yo creo que no estoy en el WhatsApp del grupo. Si me puedo agregar. Para quienes no están en el grupo, recuerden que la invitación se las envían por correo, donde está toda la información del link de la clase, la contraseña, todo eso. Ahí va un link también en donde dice el link para unirse al grupo de WhatsApp. Así que cada quien lo hace a partir del correo que le envían cuando se les invita a la clase, ¿ok? Para todo el que no esté. Ya saben, ¿verdad? Y bueno, gracias ahí por ayudarle a Jenny. Ojalá que se solucione el problema, Jenny. Y si en caso así extremo no encuentra la opción, no se preocupe. Puede mandar ahí corazoncitos, lo que sea. Y yo me voy a acordar que usted no tiene la opción o no la encuentra. Y vamos a tomar en cuenta esa, ¿ok? No hay problema. No hay problema por eso, ¿ok? Gracias ahí a los que le van a mandar por ahí la invitación. Bueno, para que Jenny logre ver. Thank you so much, guys. Bueno, espero que les haya ido súper bien en la práctica. Por ahí, lastimosamente, son muchos. No puedo entrar a todos los salones, pero a los que entré, ahí los felicité. Lo estaban haciendo muy, muy bien. Thank you so much for that, guys. Lastimosamente, el tiempo se nos ha agotado. Ni se siente, right? Ni se siente. Entonces, nos vamos a ver mañana. Recuerde, como siempre le digo, avance tanto como puede en la plataforma, ¿ok? No se detenga.
avance tanto como pueda. Así durante las clases, usted ya sabe, ya tiene el conocimiento previo de lo que vamos a estudiar y vamos directo a práctica, práctica oral, que es lo que nos interesa, ¿ok? Any question before leaving? ¿Alguna pregunta antes de irnos? No? Okay, guys, so it was really good to see you and see you tomorrow. Have a wonderful night. Bye-bye. 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 Gracias. Ciao. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Thanks. Good night. Good night. Good night.